esa octava carrera popular de San Pedro Memorial Agustín Prieto, una prueba que va a tener a más de 500 corredores en la línea de salida, una carrera que va a comenzar a las 7 en punto de la tarde, prueba inscrita en el circuito provincial de carreras populares de la mesa que dirige y coordina la excelentísima Diputación Provincial de Albacete. Atletas de San Pedro, por favor, fotografía de recuerdo. Me faltan sanpedreños, Guillermo, está por ahí, sí. Atletas de San Pedro, por favor, mando yo, ¿vale? Yo mando, ¿vale? Cuando cuente tres, fotografía de recuerdo para atletas de San Pedro. Tres. Muchísimas gracias. Atención, por favor, vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de una atleta fallecida recientemente del club de atletismo 215 Pepe Polo y también en memoria de un paisano de San Pedro, deportista y que fallecía además en ese accidente aéreo en Sevilla, Osvaldo Martínez. Un minuto de silencio desde ya. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso en memoria de este sueldo de Pepe Moro. El señor alcalde Daniel Sancha preparado para realizar el disparo de salida en apenas 10 segundos. Estamos ya en la cuenta atrás, por favor, todo dispuesto, apenas 5 segundos. Daniel Sancha, señor alcalde, la carrera está firmada.
estaremos afrontando los últimos metros. Últimos metros para el albaceteño Juan Carlos Hernández, atleta independiente cuando la zona de contrameta sigue llegando corredores. Ahí está Juan Carlos, últimos metros para él. Fantástico, Juan Carlos Hernández, fenomenal. Ahí está el albaceteño venciendo. La semana pasada quedaba muy poquito del triunfo en Zabarra. Si quiere dar otra vuelta a Juan Carlos, puede, si no hay problema, ya lo decide. Para que no pase frío. No, ¿verdad? Juan Carlos Hernández ahí. Daniel Gómez Rueda, ahí está. Segundo clasificado. Y el tercero ahora sí, Diego López Herrero. Segundo, Dani. Tercero, Diego. Los tres primeros clasificados vienen ahora Cruz del Tipo Chinchilla. Fuertísimo aplauso, vamos Luis. El primera deja de San Pedro, vamos 47-26. Otro nuevo grupo encabezado por Paquito Lozano Villodre. Paquito Lozano corría los 101 kilómetros de ruta no hace mucho. Y Guillermo, ahí está. Segundo clasificado, podio los hermanos Luis y Guillermo. Ahí tenemos a Jorge, al carnicero. Vamos a otro atleta, es San Pedro. Antonio, vamos Antonio Minero, ahí está. Atleta de San Pedro. Recuerdo los primeros años que veníamos en esta prueba donde no había ni club ni atletismo. Y en los últimos 5 o 6 años la explosión del atletismo santiagueño ha sido importante. Un club además importante y numeroso. Con los que están ofreciendo apoyo en multitud de carreras. ¿Qué pasa? Seguimos recibiendo. Ahí está David, atleta de San Pedro, 54-27 para él. Ahora nos encontramos quizás en el momento de mayor afluencia de corredores. Y si no me equivoco, Nuria López Poveda va a ser la tercera clasificada. Vamos, Nuria, tercera clasificada. Por tanto, me ha puesto el podio de la categoría general. Más atletas de San Pedro, vamos, Pica. 55. Vamos, Pica, a la prueba. Seguimos viendo la llegada de numerosos corredores en esta recta de meta, también avanzando a la zona de contrameta. Vamos Ricardo, vamos Ricardito, más atletas. El Belgo, ahí está, 56. A donde la prueba, vamos Belgo. Oti Martínez acabando la prueba, la corredora de Chinchilla, Oti Martínez. Bruno, Laura, Loren, Diego, ahí está, la atleta de San Pedro. 58-32, vamos a Mora, vamos a ver. Cristina. Y Victoria, Andrea Martínez, la prueba. 220 corredores han acabado. Isabel, atleta de San Pedro, acabando la prueba, no la buena Isabel. Todavía las 20 ediciones de
del Medio Maratón Internacional Ciudad de Albacete, que era policía nacional y nunca se le escapó ningún malo, por lo menos corriendo. Ahí está Ricardo acabando. Atletas de San Pedro, Antonio Martínez Carrillo, y esperamos también más atletas de Jin. 1:30:30. Travisina, de manera totalmente gratuita. Rosa María Oñate, la tenemos en meta. Vamos Saúl, vamos Saúl. 1-3. 530 más atletas de San Pedro. Vamos compañero, vamos campeón. Ahí están las flechas de San Pedro acabando la prueba. Juanito Santos, vamos a ver más compañeros de San Pedro. Atletas de San Pedro, ahí están las flechas. 1:05:16. Seguimos recibiendo a corredores en un número importante. La recta colapsada. Hicimos 535 corredores inscritos normalmente entre el 8 y el 10% para finalizar la carrera. Y lo va a hacer Antonio Navarro, Isabel Martínez, ahí está, llegando meta. Pablito Medina desde Burgos, ahí está. Pablo Medina, Burgalense, 5:48. Vamos Gustavito, vamos Gustavo, 3-0 de la manera. Dos personas que siempre vienen sonrientes, Julio Munera y Teta Rondona, ahí están. 1:06:08, más atletas de San Pedro. El quinto circuito provincial de carreras populares que realiza la excelentísima Diputación Provincial de Albacete. A sus casi 77 años, un aplauso, Pepe Lloré, dos compañeras de pies, casi 77 años le contempla. El atleta de Caudete, Pepe Lloré, que ha sido campeón. Más compañeros, acabando la carrera, vamos compañeros, ahí está, enhorabuena, enhorabuena, una más. Vamos Amparo, ya está Amparo, enhorabuena, vamos Amparo, enhorabuena. Siguen llegando más corredores, 480 atletas han finalizado la carrera. Vamos a esa cifra de 500, que es entre 500 y 510 la cifra que esperamos. En cuanto a finalizados, vamos a la categoría general local. Las tres corredoras más rápidas de esta edición fueron: primera, Laura García Olivares, Atletas de San Pedro; segunda, Isabel Martínez López, Atletas de San Pedro; tercera, María del Mar Martínez Ortega, atleta independiente. Reciben un pernil. Recordamos que está entregando premio Ángel González, concejal, Daniel Sancha, señor alcalde, además de las damas y caballeros de las fiestas. Un fortísimo aplauso para la categoría local femenina. Enhorabuena. Y nos vamos a la siguiente categoría. Categoría local masculino. Primero, Luis Sánchez Martínez. Segundo, Guillermo Sánchez Martínez, presuntos hermanos. Tercero, Pedro García Olivares. Todos ellos de
Atletas de San Pedro. Vamos, cuadripana, es cuando el vino. Ahí están los tres atletas más rápidos de San Pedro en esta edición. Fotografía de recuerdo, un aplauso de despedida para ellos. Gracias, damas y caballeros de la fiesta. Gracias, señor alcalde, Ángel Sancha, Ángel González, concejal. Y gracias a todos y cada uno de los voluntarios que han hecho posible que podamos celebrar un año más esta carrera popular de San Pedro Memorial Agustín Prieto. Hasta el año que viene, todo un honor. Gracias.